Desde una poderosa águila que casi es devorada por un cocodrilo, tres perros molestando a un pobre coyote, hasta un lobo que le falla a la cadena alimenticia. Conoce algunos momentos extraños de animales grabados por una cámara. El líder de la manada ha castigado a un joven insolente, cuando trata con él como todo adolescente conflictivo, solo quiere usar la violencia, pero debe darse cuenta que sus pequeños ataques, aunque el primero haya tomado por sorpresa al macho alfa, no son suficientes ni siquiera para rasguñarlo. En el fondo, el joven sabe que no podrá hacerle daño a un poderoso veterano que ha enfrentado mil batallas, más se mantiene a la defensiva. Quizás será mejor posponer la plática para otro día. El águila es una rapaz bestial, posee un ego tan grande que no se limita solo a cazar simples herbívoros. Esta vez puso su vista en cocodrilos, sí, en cocodrilos. Aunque sean jóvenes, son muy peligrosos. Se lanzó a cazarlos y no lo logró. De hecho, casi termina siendo la presa de la madre de los pequeños reptiles. Creo que, aunque sea un ave tan poderosa, debe elegir mejor a sus víctimas. Aquí tenemos otro ejemplo de convivencia de animales de diferentes especies. Esa perrita, aunque no lo creas, crió a los tigres desde cachorros. Como ves, los gigantes creen que es su madre y no le hacen daño. Al contrario, la tratan con mucho cariño. Se supone, y se ha visto hasta en los cuentos, que las ovejas son las víctimas clásicas de los lobos. Un encuentro entre ellos debería acabar con las ovejas servidas en el plato. Lo que sucederá es algo increíble. Fue filmado en Rusia. Un lobo se halló con tres ovejas y se apresta a atacarlos. Pero su torpe intento se detiene a medio camino sin una razón comprensible. Y de inmediato se convierte en la presa de sus propias presas, corriendo por su vida. Raramente vuelve por la revancha y, como un cachorro asustadizo, vuelve a escapar hacia el bosque. ¿Crees que es el lobo más cobarde del mundo o simplemente tuvo otra razón? ¿Alguna vez tuviste miedo de que algo salga del retrete mientras estás sentado en él? Hay situaciones aterradoras donde una enorme rata sale de ahí. Sin embargo, este sujeto pasó por algo peor. Mientras se disponía a bajar de peso, un enorme lagarto salió del excusado y, para un mayor trauma, se volvió a meter. No solo los leopardos son unos maestros en la caza, también lo es el rey de la Amazonía, el jaguar. ¿Y qué mejor prueba esta clase de cómo capturar a un roedor gigante? El capibara trata de huir a su mejor elemento, más la fuerza de mordida del jaguar, que es la más fuerte entre todos los felinos, impide que escape. Ok, este momento es muy divertido, pero extraño si lo ves por primera vez. En un picnic, alguien descubrió una suerte de tren viviente, que al verse desprotegido, empezó a acelerar con presteza. El tren viviente no es más que una madre musaraña y sus crías mordiéndose de las colas. Parece muy raro, pero es bastante normal. Es una acción que toman para no perderse, gracias a su pésima vista. Aquí hay algo similar. Esta escena fue capturada por un dron. Hace ya algún tiempo, alguien reportó la desaparición de su perro husky. Dos meses después, el perro apareció con un grupo de tres osos. Lo anómalo es que los osos parecen tenerlo como un miembro más de la familia, ya que pasea con ellos. Y los úrsidos lo tratan muy bien. En definitiva, algo hermoso de ver. El dueño deberá tener mucho cuidado en buscar a su perro y no disgustar a los tres ositos. Este video fue filmado por un hombre que yacía en su granja. Tres de sus perros se encontraron con un coyote. Comenzaron a jugar, pero de pronto el juego se volvió algo agresivo, obligando al coyote a refugiarse a un estanque de agua. Afortunadamente para el can salvaje, estos perros no son de pelea, por lo que solo atinan a ladrarle. Más tarde, el dueño tomó la decisión de alejar a sus perros, permitiendo que el coyote escape.
cuando las cobras o serpientes tienen una sed terrible, acaban tan confundidas que no muestran agresividad a ningún oponente. Dócilmente aceptan el líquido elemento aunque provenga de cualquier medio. Es por eso que se puede ver en varios videos cómo hombres hidratan a diversas serpientes como si estas fuesen sus mascotas. Se aprecia como algo totalmente sorprendente, pero en cuanto el reptil recobre la cordura, volverá a ser el agresivo animal de siempre. Un momento encantador e impresionante. Un granjero filmó mediante un dron su obra maestra. Hizo que todo su ganado hiciese un corazón gigante para honrar la muerte de su madre. El detalle es absolutamente increíble. El simple hecho de vivir en regiones tropicales y multidiversas como Tailandia hace que en tu propia casa puedan suceder aterradores cosas como esta. Cuando toda la familia descansaba, un lagarto monitor de considerable tamaño aparece de la nada. Aun cuando se fue sin hacer ningún daño a nadie, es seguro que cualquiera de ustedes se hubiera quedado con un gran trauma. ¿Sabes por qué a estos animales se les conoce como búfalos de agua? En efecto, llevan ese nombre ya que son increíbles nadadores y les encanta el agua. Una tranquila cena entre amigos terminó de una forma extraña, cuando un gato negro cayó desde el techo. Lo curioso es que fue captado en un lugar para clientes muy solventes. Estoy seguro que el precio no garantizaba eso. Además, espero que el felino no les cause mala suerte. Un cangrejo no quiso ser parte de la sopa. Sus tenazas no eran lo suficientemente fuertes como para defenderse, así que optó por algo mucho más práctico. Ni siquiera el sexto sentido de los leones salvó a este despistado de caer jocosamente en su piscina. Aquí hay otro cangrejo que tiene una valentía brutal. Fue a buscar pelea precisamente a dos pájaros bobos, unas aves marinas carnívoras. Al verlo cerca de sus huevos, las aves lo atacan. Pero lo peor es que a pesar de la agresión de los pájaros, el cangrejo no retrocede y da batalla. Al tener la tenaza dañada, sin vacilación se la arranca, pues sabe que volverá a crecer. Sin lugar a dudas, este cangrejo no necesita los huevos de aquel nido, ya que posee unos mucho más grandes. Un video hermoso de cómo fue salvado este pobre cachorrito que no pudo cruzar el río en una inundación en la India. Al parecer, este perro le tiene un pavor gigantesco al veterinario y a las inyecciones, y no lo culpo. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!